preguntarle a la doctora Carolina Lewis, que es dermatóloga, y la estamos recibiendo, chicos. Sí, hoy acá para preguntarle todo lo que necesitamos. Bienvenida, saber. Doctora. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, un poco, digamos, no es asustados, pero sí, digamos, un poco alterados con tantos casos que hay de cáncer de piel, incluido ahora el de nuestro querido Facundo Arana. ¿Por dónde quiere usted empezar este tema para poder prevenirnos a todos y contarnos de qué se trata? Mira, yo la verdad que me parece muy importante que estemos tocando este tema porque Facundo, la verdad que hace una gran reflexión con respecto a la prevención. Nosotros tenemos varios tipos de cáncer de piel. El que él tuvo, gracias a Dios, se llaman epiteliomas o carcinomas de precoz diagnóstico. En el caso de él, tiene que continuar, digamos, el tema del tratamiento de manera constante. Digamos, creo que lo que tendría que pasar con las personas es que se tienen que acercar a un especialista. Uh-huh. Creo que ese es el primer, digamos, hacer la consulta por una manchita, por ejemplo. A veces una mancha sospechosa o algo que la persona advierte que no la tenía, consulta y esta mancha puede ser diagnosticada de manera precoz y con el tratamiento llegar a la curación con el 100%, que es el caso de Facundo. Sí, doctora, ¿está recomendado ahora, como pasa con otras especialidades, ir sí o sí una vez al año al control dermatológico, aunque no te veas ninguna manchita de nada, ¿no? Nosotros lo que recomendamos a los pacientes es que hagan este control anual. Nosotros le llamamos mapeo, la persona, por ejemplo, es muy importante que lo hagan sobre todo las personas de fototipo 1. ¿Qué sería? El fototipo 1 es la persona de tez muy blanca, de ojos claros y pelo claro. Mm. Entonces, estas personas se tienen que acercar como cualquier otra, ¿no? También la prevención es para todos. Entonces, vos te acercas, haces este mapeo, el dermatólogo por lo general advierte lesiones en la piel, las revisa y alguna que él considere. Con alguna sospecha es cuando se determina la biopsia. ¿Qué significa? Que esa lesión se tiene que sacar. A veces tiene que ser, como la lesión es chica, a veces nosotros preferimos que sea una excisión completa. Si es un poco más grande, se hace parcial y después la anatomía patológica nos termina diciendo el resultado para ver si estas células... Ahí se tildó un poquito. Le quería preguntar a la doctora, cuando vuelva, si este tipo de tratamiento... Ahí estamos. Doctora, la tenemos ahí. Le quería preguntar si este tratamiento para el cáncer de piel se hace con quimioterapia, de pronto como se hace en otros cánceres, ¿o no? Claro, ese es en el cáncer, ese es el melanoma. Claro. Ese es el que tiene peor pronóstico. ¿Y ese cómo se ve? ¿Cómo se ve en el cuerpo ese? ¿Qué forma tiene? El melanoma se ve como una mancha oscura, ¿sí? Por lo general a veces puede apoyar en algún lunar, digamos que la persona tenía un lunar y ese lunar se puede malignizar. ¿Qué quiere decir esto? A veces la exposición sin protección hace que estos lunares tengan comportamientos distintos, el lunar empieza a tener otro tipo de crecimiento y ahí termina produciéndose el melanoma. Claro. Esto a veces mucha gente cree que el melanoma es más frecuente en la raza blanca. Sí. No, en la raza blanca o fototipo 1 que les comentaba, es más frecuente el carcinoma, que son los superficiales. Son las células basales, ¿no? El melanoma es más frecuente en la raza negra. Bien. ¿No son las células, no es el cáncer de células basales? ¿Cuál? El vaso celular es el que habla ella. ¿Cuál? El que estamos hablando que tendría Facundo Arana. Facundo,
Claro, Facundo tiene algo que se llama carcinoma. Claro. El carcinoma es de la epidermis, de la parte superficial de la piel, claro, que nosotros los dermatólogos le decimos epiteliomas. Claro. Dentro de estos epiteliomas está el vaso celular y el espino celular. Claro. El que creo que tiene Facundo es el vaso celular. Sí, sí. Que ese se saca, vos que preguntabas, claro, no es quimio, sino que se saca. Doctora, sí. Gracias a Dios también hay que decir, ¿no? Y dejar tranquila a las personas que... él recomienda justamente este tipo de... El diagnóstico precoz significa no se queden con la duda, no se queden con esa manchita que no sabemos por qué está de ese color, por qué creció, por qué pica, por qué molesto, por qué sangra. Sí. Recomiendo siempre la consulta. En la consulta nosotros podemos hacer esta recomendación de la biopsia, indicamos la biopsia y ahí nos dan el resultado de qué tipo de... carcinoma o tal vez no lo tiene, puede ser otro tipo de lesión. Doctora, si una vez que le encuentran las lesiones, ¿esto se tiene que tratar de manera inmediata o tenés un proceso, ¿no? O podés esperar? Mira, a veces pasa de que las personas retrasan esta consulta y bueno, el carcinoma puede esperar en el sentido que, digamos, son lesiones más menos evidentes y menos sintomáticas. No son tan molestas, entonces la persona consulta a veces no tan precozmente. Con el melanoma no puede esperar. Sí. Yo la recomendación que le digo es cualquier mancha sospechosa o algo que no teníamos y ahora tenemos, algo que teníamos chico y ahora está más grande, o pica, molesta, o arde, o sangra, consulten. Sí. Claro, porque aparte no pierdan el tiempo. El primero no es mortal, el melanoma sí es mortal, claro. ¿O no? Sí, el melanoma es digamos mortal. Que se trata igual todo, sí. ¿No? El melanoma, lamentablemente hay algunos tipos de melanoma que son meses de vida desde el diagnóstico. Bueno, pero le decimos a la gente que hoy el cáncer tiene tratamiento para que no estén asustados ahí, vayan y háganse controlar. No, pero lo importante es que sepan. El tratamiento es la resección completa. Exacto. Y la curación es del 100%. Claro. ¿Sí? Quiero preguntarle... Se cura el 100%. Quiero preguntarle, doctora, si hay alguna parte en especial del cuerpo en donde se manifiestan estas alteraciones de la piel. Muy buena pregunta, porque como justamente los carcinomas, los epiteliomas están en relación con la fotoexposición, se dan en lugares fotoexpuestos, o sea que se dan en la cara, ve del escote, manos, sí. Y en las personas, por ejemplo, que tienen poco pelo o ya lo perdieron, se dan en el cuero cabelludo. Sí. Ahora, yo me hago esta pregunta con respecto al tema de Facundo Arana, ¿no? Siendo que es una persona que tiene una vida saludable desde siempre, el aire libre, se entiende, supongo yo, que habrá sido una persona que siempre usó protección solar. ¿Por qué con esta vida saludable y cuidándose sale igual esta alteración? ¿De dónde viene? ¿Es genético? ¿Es de nacimiento? Es genético, sí. Claro. Los carcinomas, justamente en estos fototipos tan claros, predomina la genética. Y por eso también nosotros recomendamos que estén en constante control, porque no es que sale una sola vez, sino que hay recidivancias, que quiere decir que pueden volver a salir. Claro. No, y aparte son como manchitas, ¿no, doctora? Son como picaduras, o sea, la sensación que tenés en la piel es como si fuera una picadura de mosquito, pero con otra contextura, ¿o no? Sí, se ve, mira, yo lo diría más como una lastimadura. Sí. Que no cicatriza. Entonces hay muchas personas que ponen cremas cicatrizantes. No, no hay que ponerse demoran nada. Mucho el diagnóstico porque tratan de, digamos, curarse, de colocar cualquier crema antes de consultar. Sí, claro, tal cual. Como siempre decimos, la automedicación, que no va, ¿no? Sí, sí. La automedicación. Y saben que con el tema de la protección solar, a veces la protección solar tampoco es la adecuada. ¿Cuál Nosotros es? Nosotros estamos adecuada? Acostumbrados que, por ejemplo, protección solar es colocarse algo que diga el envase protector solar. Sí. Y hay un abismo en lo que es un buen protector solar y algo que no lo es. La cosmética ha avanzado de tal manera, y la verdad que es tan marketinera,
que a veces confunde a las personas justamente con esta protección errática. Claro. Por eso es importante que quien lo indique al protector solar sea un especialista dermatólogo. Exacto, porque hay muchos maquillajes que dicen tener protección solar, sí, pero no sirven a los efectos de prevenir un cáncer de piel. Ya vamos cerrando. Facu, decino, yo Facu, le quería preguntar si una vez que vos te realizás este tratamiento, después tenés que estar parado o te cambian algo la vida cotidiana. No. No, para nada. Es muy simple. Vas a la consulta. A veces las resecciones son ambulatorias. No necesitas ni siquiera un quirófano. Sí, un quirófano. Sí. O sea, se hace una resección en un consultorio, se saca esa lesión y si es necesario se hace un sutura. En algunos casos nosotros a veces también podemos hacer electrocauterización, quemamos. Bien. Y hay también cremas que producen esa destrucción celular. Sí. Y la persona, por ejemplo, que no se anima a hacerlo con las otras técnicas quirúrgicas, lo puede hacer de manera tópica. Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora. La aplaudimos. Muchísimas gracias. Bueno, porque realmente nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias, doctora. Bueno, saludos. Gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Bueno, chicos, era un tema.